El primer tiempo concluyó con el marcador a favor de las locales, sin embargo, el Tri femenil salió con otra mentalidad y comenzó a presionar al rival, lo cual le dio resultado, pues al 60, Charlyn Corral mandó un potente disparo de media distancia para clavar el balón al fondo de la portería. Dos minutos más tarde, Kenty Robles vino a darle la vuelta al marcador y poner 2-1 a favor de las tricolores.